el cual manifestaron justamente el déficit democrático que tenemos en México y que para el caso particular de Sinaloa se destacaba mucho los niveles de corrupción a los que hemos llegado, la falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, la falta de educación cívica y de conocimiento de qué hacemos las instituciones públicas, tanto del cuerpo de las secretarías, tanto federal, municipal, estatal, así como los órganos autónomos, ¿no? Destacábamos mucho la complejidad de lo que vamos a enfrentarnos para las próximas elecciones en el 2018, en el cual los grados de inseguridad, la confianza de los ciudadanos en que son los propios ciudadanos que nos ayudan a organizar la elección y cómo vamos a dar la certeza en los resultados que obtendremos en las 5 elecciones que llevaremos a cabo en Sinaloa. Justamente para mejorar lo que es nuestra cultura cívica, porque no solamente estamos hablando de que el ciudadano tiene derechos político-electorales, sino desde los derechos básicos, cómo nos los apropiamos y cómo ejercemos nuestra ciudadanía junto con nuestros vecinos y en el ámbito escolar, en el ámbito social, en el ámbito laboral.